Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el análisis de las runas de Riven contra Yasuo. Vamos a jugar una build la cual está enfocada a ser luchador, ¿de acuerdo? Vamos a jugar para intentar hacernos el 1 contra 5 para tener bastante aguante y mucho daño en un combate largo. Así que vamos a jugar con Conquistador. Esta runa lo que hace es que primero la tenemos que cargar y luego la tenemos que activar metiendo un autoataque a un campeón enemigo. Una vez cuando activemos esta runa vamos a conseguir daño físico y un 20% de todo nuestro daño se va a transformar en daño verdadero, con lo cual vamos a tener muchísimo daño en un combate largo con Riven. Luego de segunda runa nos pondremos Triunfo. Esta runa lo que hace es que cuando consigamos una kill o una asistencia nos vamos a regenerar un 12% de la vida que nos falte y además conseguiremos 20 de oro adicional, con lo cual esta runa viene muy bien para que en los 1 contra 2 o por ejemplo en una teamfight matemos a uno y podamos aguantar para matar al siguiente y así sucesivamente, con lo cual esta runa viene muy bien. Luego nos pondremos Presteza. Esta runa consiste en ir consiguiendo acumulaciones. ¿Cómo se consiguen? Pues consiguiendo kills, asistencias, farmeando minions, farmeando monstruos de la jungla, haciéndose dragón, Nashor y Heraldo, ¿de acuerdo? Con todo esto, pues vamos a ir consiguiendo unas acumulaciones. Esas acumulaciones nos van a dar velocidad de ataque. Estas vienen muy bien porque vamos a poder aplicar más autoataques, con lo cual el conquistador lo vamos a aplicar más veces. Aparte de que con mayor velocidad de ataque, pues vamos a poder hacer el combo de la Q con mayor facilidad. Entonces, luego de última runa, en precisión nos pondremos Golpe de Gracia. Esta runa lo que hace es que cuando el enemigo tenga menos del 40% de la vida, pues le vamos a hacer un 7% más de daño. Esta runa viene muy bien para que, bueno, podamos acabar con la vida del enemigo fácilmente. Tened en cuenta que la R de Riven lo que hace es que hace más daño conforme menos vida tenga el enemigo. Con lo cual esta runa viene muy bien. Luego nos pondremos en la rama de Brujería Trascendencia. Esta runa lo que hace es que a nivel 10 consigamos 10% de reducción de enfriamiento completamente gratis, con lo cual viene muy bien con Riven. Es un extra ahí de reducción de enfriamiento que tendremos completamente gratis. Y además, si nos excedemos del 40%, de acuerdo, que en este caso sería el máximo de reducción de enfriamiento que podemos tener, pues todo ese extra que nos hayamos excedido se va a transformar en daño físico, con lo cual nos podemos hacer con Riven pues muchos ítems que lleven reducción de enfriamiento sin tener miedo de pasarnos del máximo. Y luego nos pondremos Pirolaser. Esta runa la vamos a utilizar para jugar un poquito agresivos contra Yasuo al principio de la partida, para intentar snowbolear. Con lo cual, esta runa lo que hace es que cuando hagamos daño con una habilidad, pues le vamos a prender un poquitito, con lo cual es un poquito de daño al principio de la partida. Luego de mini runas nos pondremos 2 de daño físico, que es 10 de fuerza adaptable, pero que esto se traduce en 6 de daño físico a nivel 1 cada runa. Con lo cual, si nos ponemos 2, pues tendremos 12 de daño físico a nivel 1 completamente gratis con estas runas. Y luego nos pondremos de runa defensiva 5 de armadura. ¿Por qué? Pues porque ya su gran daño es todo daño físico, con lo cual nos va a permitir aguantar bastante mejor en los intercambios de daño. Y dicho esto, pues os dejo con el vídeo. Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el matchup de Riven contra Yasuo. Ya sabéis, este matchup con el cual nosotros tenemos gran parte de la ventaja. Así que bueno, os preguntaréis, ¿por qué llevas prender, Kerios? ¿Por qué no llevas teleport? Pues bueno, quiero probar una cosa. El meta actualmente, tal y como funciona, es que tenemos que estompear nuestra línea, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a probar con el prender es intentar estompear lo más vasto que pueda, es decir, salir de línea mínimo 3-0, ¿de acuerdo? ¿Por qué voy a hacer esto? Pues bien, dado que los teleports, muchas veces, el problema que ocurre es que yo lo tiro a bot y se tira tan lento que hay veces que no llega a nada o que incluso los tiro a línea porque no veo la opción de usarlos fuera de línea. ¿Cuáles son los pros del prender? Que tenemos muchísima presión en la top lane, ¿vale? Podemos matar muchísimas veces, dado que nosotros tenemos el prender y el enemigo a lo mejor no lo lleva. En muchos casos sí que lo llevará, pero por lo general no lo va a llevar. Así que ese es el pro, pero el contra sería que bueno, que si nos campean, pues estamos muy fuera. Vamos contra una... Ah, vale, no, la Nico es medio, Nico es medio, es que ya me estaba troleando la Nico. Estaba viendo ahí en el minimapa un Yasuo y digo, hostia, Yasuo es medio, pero no... La Nico, jeje, es una prankster. Pero bueno, ya sabéis, en este matchup Yasuo tiene la ventaja en nivel 1, 2. Luego al 3 ya le podemos contestar un poquitín. Tened en cuenta que nosotros con Riven le cortamos la Q. Le cortamos la Q con nuestra tercera Q o con la W. Le podemos cancelar su animación, con lo cual no va a hacer daño. Ok,
perfecto. Intentar... Uy. Intento esquivarlo, pero no me ha sido posible. Con cautela, lo bueno es que tenemos el prender y tenemos, obviamente, muchísimo más daño que el Yasuo. Pero muchísimo más. Con lo cual, pues, no tenemos que temer. Pero el único problema es que si nos viene el jungler rival, pues ahí sí que... Sí que vamos a estar en apuros. Con lo cual, cuando juguemos con el prender en top, tenemos que mantener muy buena control de... Bueno, muy buen control de visión en el minimapa. Necesito pillar el... Ahí. Voy a ayudarte, Pyke, amigo. No se preocupe usted. Voy para allá. Voy de camino. Vamos a matar a KDA Pornhub. Oh, let's go. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué intenta hacer este buen hombre? Bueno. Te has dejado los piños, amigo. Te has dejado los piños, muchacho. Perfecto. Siempre, siempre, siempre tenemos que ayudar a nuestro jungler. ¿Habéis visto lo que hemos hecho? Lo que tenemos que hacer siempre que queramos ayudar a nuestro jungler es pusear lo más rápido que podamos. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Al pusear lo más rápido que podamos, lo que vamos a hacer es meter todos los minions bajo la torre enemiga. Y el enemigo, si nos sigue, pues va a perder muchísimo, muchísimo farm y mucha experiencia. Así que ahí nos sale a nosotros rentable. Contra este Yasuo al principio es lo que ocurre, que bueno, que puede tener un poquito de ventaja. Aparte, él pusea un montonazo y muy fácilmente, porque las Qs apenas tienen CD con Yasuo. Ahí vamos a perder ese minion, pero bueno, no pasa nada porque todo eso se va a acabar pusheando. Realmente a mí esto me beneficia. Me voy a hacer de primeras una Tiamat, yo creo. Yo creo que va a ser el ítem adecuado. ¿Por qué una Tiamat? Pues porque así, aunque no esté cerca de Yasuo, le voy a poder quitar el escudo. Y eso, la verdad, que me sale muy, muy rentable. Sale muy, muy bien. Así que yo creo que eso. Aparte, voy a obtener un poquito de burst. Así que yo creo que es bastante rentable pillarse una Tiamat en este matchup. Aquí con cautela, chicos. Siempre. No podemos dejar que el Yasuo nos pokee en exceso. Ok, muy bien. De momento, como veis, no nos saca mucho farmeo. Aquí ahora es imprescindible que intentemos farmear correctamente bajo torre. Este minion lo voy a perder. ¡Oh! Pensé que lo perdía. Vale. Pues como veis, solo nos saca un minion. Así que de momento va bastante bien y nos hemos llevado una asistencia. De momento vamos muy, muy bien. O sea, esta línea no hay que tampoco forzar. Aquí no hay que hacer tampoco maravillas. Lo que sí que podemos intentar es buscar algún tipo de tradeo. Pero siempre y cuando el Yasuo gaste el tornadito. Le matamos. Perfecto. Menos mal que hemos conseguido aquí una kill. Ok, perfecto. Conseguimos una kill y nos vamos completamente gratis. No sé si este tío se haya gastado el flash, pero bueno. Al menos nosotros hemos conseguido nuestro objetivo. Ahora vamos a vaquear. Esto ahora mismo, pues que lo puse el Yasuo, no nos podemos quedar porque no tenemos apenas vida. Así que vamos para base. Vamos a pillar el Tiamat, voy a pillar otra espada, unas botas, una poti y para línea. Aquí lo que os recomiendo es que intentéis siempre saltar este inhibidor. Así, de esa manera. Lo que tenéis que hacer es clicar aquí, en la base del inhibidor, y de esa manera lo vais a poder saltar con la Q. Haciendo esto, lo que vamos a hacer es recortar un montonazo de distancia para llegar a línea, con lo cual es muy, muy bueno. Muy bien, perfecto. Ya se utiliza el teleport. ¿Con qué nos vendrá? Ok, viene con muchísima velocidad de ataque. Muchísima velocidad de ataque. Vamos a tener que tener algo de precaución. Con tranquilidad. Aquí no hay que forzar. Pero ahora mismo nosotros estamos en una posición ventajosa. Tened en cuenta que Yasuo únicamente tiene movilidad de forma ofensiva. No tiene movilidad de forma defensiva. Con lo cual nosotros aquí tenemos las de ganar. Si se desposiciona el Yasuo, le vamos a hacer un engage y le vamos a matar.
y ya está. Por cierto, chicos, quería daros las gracias a absolutamente todos por todo el apoyo que me estáis dando. De verdad, estamos creciendo a una velocidad súper, súper rápida. Nos estamos volviendo un canal súper grande. Estamos ya casi cerca de los 54.000, de verdad. Todo esto es gracias a vosotros y todo el apoyo que me estáis dando, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y quería recordaros que si todavía no estáis suscritos y queréis apoyar el canal, pues lo podéis hacer mediante una suscripción. Y dicho esto, pues ya os dejo con el vídeo. Habéis visto, es imprescindible tirar la R lo antes posible, pero siempre aplicando un CC antes de tirar la R. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos haciendo es darle la posibilidad al Yasuo de que pueda tirar la W, y entonces ahí sí que vamos a salir perjudicados. Pero bueno, no pasa ni media, como veis vamos 2-0-1, nos vamos a llevar esta plaquita y probablemente nos llevemos la siguiente también. Así que esto nos beneficia un montón. Nos hemos llevado una kill en top, el Yasuo me refiero. Tenemos la del Graves y nos llevamos dos plaquitas. Aquí no sé si pueda llegar a incluso matarle. No, porque ese tío ahora mismo me tira el smite rojo y le hago un 20% menos de daño. Es un Graves, hace mucho daño, así que no sale rentable. Me voy a hacer el segador. Voy a hacer el segador. Así que necesito esperar para el espadón. Ya sabéis que yo soy muy muy fan de esta build. Os recomiendo que os veáis el vídeo que se llama la build de los tres espadones, si no comprendéis muy bien de cómo funciona esta build, cuáles son los pros y los contras de esta build. Vale, Yasuo se va a llevar una plaquita, pero bueno, le vamos a poder matar infinitas veces. El Zed parece que las está pasando un poquito canutas en el medio, pero bueno, es normal, es un anico, está bastante fuerte. En el top tampoco me sacan mucho farmeo, así que de momento la partida va bastante bien. Luego vamos a tener que matar al Aniko. Tenemos que volver a matar al Yasuo. Hay que volver a matarle, por nuestro honor. A los Yasuos no se les deja vivir. Vale, tiene pinta de que ha vaqueado el Yasuo. La partida va 6-6, o sea, realmente no va mal. Va bastante igualada. Y como veis, tenemos muchísimo daño. Voy a intentar llevarme otra plaquita. Tened en cuenta que con el espadón quitamos bastante a las torretas. Lo que os recomiendo es utilizar las Qs para tirar las torres. Me van a hacer pinza. Necesito los CDs y puedo llegar a matar. Voy para allá. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Habéis visto que yo me he girado sin ningún tipo de miedo. Realmente nosotros ahí teníamos el control de la situación. Teníamos nosotros muchísimo más daño que ellos, pero muchísimo. Tener un espadón es llevar, vamos, la voz cantante. Es así. Aparte el Graves no hacía nada, con lo cual yo he intentado matarles. Y ahí habéis visto que al Yasuo le he reventado a pesar de no haber hecho bien el combo ni nada por el estilo. O sea, realmente no tenía las Qs, con lo cual no he ido a matarle. Le he metido un poquitín de daño y ya está. Lo ha hecho bien ahí el Yasuo, ¿eh? Lo ha hecho bien. Tened en cuenta también que la Tiamat, como estaba viendo, que me parecía que sí, que escala con uno de tu AD. Con lo cual, a más AD tengamos y más cercanía, ¿vale? O sea, haces más daño con la Tiamat en función de la cercanía. Es decir, si yo tiro la Tiamat, mirad, os lo voy a enseñar. Ahí en 3 segunditos. Si yo tiro la Tiamat y el objetivo está en esta zona, pues le voy a hacer más daño que si está en esta zona. ¿Habéis visto? Hostia, que le he dado a la E. Mirad, veis que el área llega hasta aquí, ¿verdad? Pues en función de la cercanía le vamos a hacer más o menos. Y como veis, si está muy cerca le vamos a hacer 1, con lo cual es un autoataque básicamente. Con lo cual estamos ganando un autoataque extra en nuestros intercambios con la Tiamat. Me gustaría matar a este Yasuo porque si le mato puedo tirar la torre. Tras tirar la torre lo que voy a hacer es moverme. Voy a pasar del top, completamente. Porque este Yasuo ya le habré dejado muy por detrás. Así que lo que voy a hacer es que puse. Vamos a guardear, siempre con precaución. Tenemos además el red. Lo que nos renta ahora es que el Yasuo venga a intentar farmear. Y le vamos a matar 100%. Pero tan solo necesito que se desposicione un poquito. Como vemos, no tiene pinta de que lo vaya a intentar. Estoy por flashearle en la cara. Intentar matarle.
En el momento en el cual se desposicione demasiado. Uf. Es que ahí está demasiado bajo torre. Ahí no puedo. Uf. Uf. Uy, pajarito. Uy, pajarito. Uy, pajarito. Ahí ya no podías hacer mucho más, Yasuo. A este tío le matamos. En cuanto nos vuelvan los ceder, le reventamos. 100%. Necesito el conquistador, pero le mato. Ok, perfecto. El Yasuo este ha gastado el flash, pero... Ah, bueno, me voy a intentar llevar la plaquita. No. Pensé que el Graves a lo mejor ya habría dicho me voy, pero no. Además, lo más seguro es que el Yasuo gaste el TP. ¿Veis? Teleport, a la siguiente está muerto. 100% ese Yasuo, a la siguiente se muere. Voy a optar, yo creo, por una build algo más tanky. Por ejemplo, me voy a hacer unas... Unas Tabi. Voy a optar por esto, por un Pinky. Perfecto. Vale, me voy a hacer la cuchilla negra. De segundo ítem. Voy a optar por una build algo más de luchador, yo creo. Eso o a lo mejor lo que hago es navaja de asalto y baile de la muerte. No sé. A mí me gusta enfocar en las partidas las cuales voy a ir a teamfight. Me gusta enfocarlo con algo de robo de vida. La verdad me gusta bastante enfocarlo de esa manera. Porque así voy a poder aguantar muchísimo más. Aquí, como vemos, el Graves no creo que venga por nosotros. El Yasuo ha gastado el TP, pero me voy a llevar esta plaquita. Ok, perfecto. Le esquivamos el tornadito. Voy a dejar aquí el Pinky. Contra Yasuo siempre tenemos que tener la mente fría. Siempre es importantísimo hacer eso. Tener la mente fría y no alterarse cuando tenga el tornado. Porque ahí es cuando ya la cagas. Lo que hay que hacer es sin miedo. Te pegas contra él. Tened en cuenta que nos podemos pegar contra él en el momento en el cual no haya cargado ni una Q. Y también en el momento en que, por ejemplo, esté aquí los minions aliados, ¿vale? Porque el Yasuo, recordad que únicamente tiene movilidad con los minions enemigos. Con lo cual, él solo puede avanzar por esta zona con la E. Por esta zona, él no tiene nada de movilidad. Por eso él está jugando tan defensivo ahora mismo. De hecho, lo que voy a hacer es cargar el conquistador y le voy a engaguear. Le voy a flashear, ¿eh? En el momento en el cual se desposicione un poco, me flasheo en su cara. Vale, que se farme todo esto rápidamente. Como vemos, el Yasuo va a pusear todo. En vez de freesear, ahí lo que debería de hacer el Yasuo es freesear. Pero bueno, vamos a cargar el conquistador y le iniciamos. Recordad, con dos autoataques basta. Necesito que se desposicione un mínimo. Un mínimo porque bajo torre no quiero divearle. No quiero divearle porque puede llegar a matarme y encima, ¿veis? Está el Graves. El Graves está viniendo con bastante frecuencia. Así que esto tengo que tantear bien el terreno. Pero no debería de tener ningún tipo de problema a la hora de enfrentarme contra ellos dos. De hecho, debería de ser capaz de matar a esos dos. Voy a pusear y le voy a tirar la torre en la cara y ya está. Es lo que voy a hacer. ¡Hala! Ok. ¡Oh! ¡Mátale! Uf, lo ha hecho bastante bien el Graves ahí. Lo tenía súper hecho, tío. Ahí ha gastado un mal flash. Ahí ha sido un mal flash por mi parte. No tenía la necesidad de gastar el flash ahí. Pero pensé que me tiraría la QR directamente. Vale, la he liado, pero bueno, no pasa ni media. No, mirad, me voy a hacer esta build, ¿vale? Con esta build vamos a ser muy, muy tankies. Y no va a haber ningún tipo de problema. Ahora nos podemos hacer el heraldito. El Yasuo ya está sumido en el caos. O sea, Yasuo ya ha quedado muy, muy por detrás. Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es abandonar el top. O, mirad, tenemos dos opciones. Podemos hacer lo siguiente. Podemos continuar en el top y matar a los dos.
cuando venga el Graves a gankearnos y tirar torres y así todo el rato. O lo que podemos hacer es toda esta ventaja, el 5-1-2 que tenemos y el farmeo bastante decente, lo podemos llevar a las líneas aliadas. Es decir, podemos agruparnos en la zona del medio, en la zona del bot, para intentar echar un cable a nuestros aliados. Y entonces ahí pues nosotros podemos marcar bastante la diferencia. Vamos a llevarnos nosotros el heraldito. Vamos a agruparnos con nuestros compañeros. En Pike, que el dragón es importante. Tenemos la R, así que vamos a ir a pegarnos. Ahora mismo nos podemos pegar con total libertad. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir a por la Janita, a ver si conseguimos llegarla. Hola, Hanna. No vamos a llegar. Pero tenemos el heraldito, así que aquí podemos marcar incluso la diferencia. Necesitamos que nuestros aliados se agrupen con nosotros. Me lo robaron. Ok, sin problema. Nos vamos a agrupar con nuestros compañeros. El Yasuo debería de morir. No ha muerto porque se lo ha hecho muy bien al Zephyr. Venga, vamos a decir que nos agrupemos todos en el medio y podemos acabar la partida con bastante facilidad. All mid and finish the game. Realmente, nosotros con un heraldo, si lo hacemos bien, si matamos a todos y tenemos el heraldo vivo, podemos acabar la partida perfectamente. Con bastante facilidad, de hecho, podemos hacerlo. Esa Nico puede llegar a morir. Recordad que Nico no tiene nada de movilidad, tan solo tiene la W. El problema de Nico es que estunea con la R. Yo pensaba que tan solo te enraizaba, pero no. Es un stun, amigos. Es un stun. Con lo cual, es interesante contra ese campeón hacerse una cimitarra. Ahí, opción, perfecto. Muy bien. Ahora mismo aquí estamos con ventaja. Necesitamos que el Zed meta presión en la zona del top y que nuestros aliados de la botlane pues o vengan conmigo al medio o se vayan a la botlane. Una de dos. Ahí realmente si la zona llega a tirar la R, les matamos a los dos. Madre de Dios del amor hermoso. Dios mío, el daño de la cosecha. Mamá. Vale. Ok. Interesting. No voy a decir nada más al respecto. Tan solo interesting. Un buen daño, sin duda. Está viniendo Nico, con lo cual nos vamos. Si no es Yasuo, no se iría tan para arriba. O sea, no se vendría arriba. No intentaría pegarme. El tío ahí ya me lo lía. Esto nos lo podemos llegar a rusear. Necesitamos saber si esto está guardeado. Yo lo que os recomiendo siempre es que pongáis pinkies, aseguréis la visión antes de haceros el Nashor. Realmente este es un call bastante arriesgado, pero bueno, ahora como veis han colocado un ward en la zona exterior para saber si nos están observando. Pero bueno, no tiene pinta porque nadie ha venido al Nashor y si vienen lo van a perder. Perfecto. Aseguramos el Nashor con una W y vamos para el medio. Uy, Zed. Vale, ni tan mal. Ok, ha forzado la R de Nico. No está mal. No está nada mal. Venga, vamos a pushear el medio con el buffo del Nashor. Venga, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora mismo podemos llegar a matar a esta gente. Vale, ya está muerta. No iba a KSearlo, eso ya era de Zed, se ha gastado el prender. Con lo cual ya ahí no tenía ya nada que hacer. Venga, perfecto. Ahora vamos a pushear esto. Priorizamos el objetivo. ¿De acuerdo? Si estamos pusheando esto, lo que a mí me interesa es llevarme este inhibidor. Y nada más. Perfecto. Ala. Y Death. Y ahí ripeado. Perfecto. Como veis, tenemos muchísimo daño, aguantamos un montón. O sea, estamos muy bien, estamos súper por delante. ¿Habéis visto? Tenemos que jugar siempre así a los Yasuos. Y más si tenemos un prender de una manera agresiva y sin miedo.
Eso es muy, muy importante, jugar sin miedo. Con Riven, en el momento en el cual tú tengas miedo de un campeón enemigo, el tío se va a aprovechar de ti. Porque tened en cuenta que en la mayor parte de casos, los matchups de Riven son skill matchups. Entonces, si tú tienes miedo, el enemigo lo va a ver. Y obviamente lo vas a ver identificar. Va a decir, vale, este tío me teme. Con lo cual, yo puedo aprovecharme. Entonces, si tú no tienes miedo, por ejemplo, los Darius... eso lo hacen mucho los Darius. Por ejemplo, el Darius se te acerca y dice, vale, pues yo tengo muchísimo más daño que tú, te voy a matar. Por ejemplo, a nivel 1. Y ha habido un montonazo de casos en los cuales me he enfrentado yo a Darius a nivel 1 y les he destruido con el prender. Porque ellos dicen, bueno, tengo las 5 marcas, te reviento tal. Pero, Riven, tienes muchísimo daño, confiad en vuestro daño. Es el mejor consejo que os puedo dar. Confíen en ustedes mismos, papás. Vamos a asegurar el objetivo del dragón. Y ahora, como se está ejerciendo presión de forma automática en el medio. Vale, el Graves tiene pinta de que va a morir. Nosotros vamos a continuar metiendo presión en el bot. Ahora el medio se presiona de forma automática. Tenemos los super minions, con lo cual ya no hace falta que nosotros vayamos aquí al medio. Solamente iremos al medio en cuyo caso de que no nos puedan... O sea, no podamos tirar torres en otras líneas, ¿vale? Para meter el Nashor a los super minions y entonces que haya muchísima más presión. Pero yo diría que esa sería la única, el único motivo por el cual iríamos al medio. Aquí realmente lo que nos sale mejor es pusear esta línea, porque así no vamos a poder tener dos inhibidores. Nos vamos a poder llevar dos y eso está bastante obvio. También lo que os recomiendo es, si los enemigos están en esta zona, carguéis las tres Qs, ¿vale? Para en un momento dado poder atravesar el inhibidor. Es cierto que hay algunos inhibidores los cuales no los puedes atravesar de una manera sencilla. Por ejemplo, de aquí a aquí lo puedes llegar a atravesar, pero como veis, es algo complicado. Te tienes que acercar muchísimo. ¿Veis? Ahí lo puedes hacer, pero te tienes que acercar un montón. Aquí me puedo llegar a matar a los tres. De hecho, yo creo que voy a buscar esa play. Me voy a gelear un poquitín, voy a cargar el conquistador y voy a buscar la pelea. Ahí el Zed ha venido un poquito arriba. A ver si viene el Yasuo. Ok, necesito los CDs un poquitín y les reviento. Perfecto. Habéis visto cómo le hemos esquivado al Yasuo la Q con nuestra E. Tened en cuenta que es que al Yasuo le podemos esquivar absolutamente todo. Le podemos esquivar las Qs, se las podemos cancelar, con lo cual el Yasuo no tiene nada que hacer contra nosotros. Nada. A no ser que se FD. Obviamente, si se FD al Yasuo, pues ahí sí que vamos a estar en apuros. Pero si no, no va a haber ningún tipo de problema. Aquí cuidadito porque se la ve el plumero, así que va a querer engalearnos. Nosotros ya directamente vamos a acabar la partida. Aquí ya no nos beneficia nada el hecho de buscar una pelea. Nosotros queremos acabar la partida cuanto antes. Uf. No me interesa nada. Si acaso las hitear, pero no me interesa. Y dicho esto, chicos, me despido. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y si queréis apoyar el canal y os está gustando el contenido, pues recordaros que podéis hacerlo mediante una suscripción. Y dicho esto, me despido. Chao, chao. We'll be right back.